Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud, amigos. Como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Cuando se tiene un programa semanal y ha habido un escándalo en el país que probablemente empezó el viernes y yo tengo que esperar hasta el jueves para comentar, cualquier comentario que yo haga representa un periódico de ayer. Y este programa nos hemos propuesto la meta de tocar temas verdaderamente importantes para el país sin soslayar los intentos de justicia que se están haciendo. Yo quiero hacer un breve comentario de lo que está aconteciendo en este momento, donde están llamando a investigaciones a exfuncionarios del gobierno pasado. Miren, cuando usted acepta un puesto de funcionario, y lo advertí en octubre, antes de octubre del 2009, los 90 días, cuando el gobierno de Martinelli había realizado más de 200 millones de dólares en contratos directos, advertí, le dije, cuidado, cuidado, porque la diferencia entre contrato directo y licitación es que cuando es licitación es el Estado responsable con el contratante. Cuando es contrato directo es el funcionario con el contratante. Pero bueno, cuando uno acepta un puesto de responsabilidad como funcionario público, tiene que pagar el precio de lo bueno, lo malo y lo feo que hace. Y todo funcionario de cualquier gobierno que se le logre demostrar que cometió delito, que hizo las cosas mal y se comprueba y hay pena de cárcel, debe parar a la cárcel. Ese es el principio y debe ser el principio de todos los panameños. No pedir venganza, porque los políticos son los que piden venganza. Pedir justicia, que el que la hizo, la pague. El que no la hizo, por supuesto, no. Bien. Pero también quiero recomendarle a la justicia que tiene que ser objetiva, al órgano judicial, especialmente ahora los fiscales, tiene que ser objetiva y dentro de la ley. Acá se están dando casos de fiscales que se están excediendo porque saben que están en la cuerda floja, porque antes no hicieron absolutamente nada y le quieren demostrar a la nueva procuradora con medidas inclusive extremas que sí están haciendo las cosas. Cada delito, cada investigación tiene medidas cautelares. Cuando el delito, la pena es menor de 2 años, la pena mínima es 2 años o menos, no hay cárcel. No hay pena restrictiva de cárcel. Entonces, que tengan mucho cuidado, porque por ese exceso de querer ahora que se volteó la tortilla, de generar justicia, pueden viciar el juicio. Las investigaciones tienen que ser objetivas y tienen que ser en base a justicia, no en base. Pero repito, el que la hace la tiene que pagar. Yo voy a pasar rápidamente a un tema que me preocupa muchísimo. El jueves 25 de diciembre, que yo en ese momento pensé si era apropiado o no, pero como se trataba del Canal de Panamá, miren, yo quiero que ustedes le avisen a todos los amigos, porque lo que voy a denunciar hoy es muy serio. Se trata del futuro económico de nuestro país, que si no se toman medidas drásticas, Panamá pudiera colapsar económicamente. Así lo digo. El jueves 25 de diciembre, yo dije, señores, hace casi un año
que el administrador del canal no nos ha informado de nada de lo que ha pasado. Y miren, todas las denuncias que yo tengo, tengo fallos que me han mandado a mí. Y yo viendo esto, estudiando esto, un año, desde enero no nos hablaba. Lo único que habló fue para celebrar los 100 años del canal. Pero no dijo nada. Eso fue el jueves 25. ¿Qué hizo el viernes 26? Inmediatamente llamó a los medios para dar información que en el fondo eran malas noticias. Y le explico por qué. Gracias a que le hicimos ese llamado de atención. La fecha de terminación de la ampliación ya tiene una tercera postergación. La primera vez era 21, la entrega, repito, la entrega era el 21 de octubre del 2014. Ya finalizada la ampliación, se extendió al 5 de mayo del 15. ¿Y ahora qué nos dijo el día 26 el administrador? En el primer trimestre del 2016. Los sobrecostos que nos dio a entender. Miren, vamos a hablar, habla de los sobrecostos, pero ¿sabe lo que dice? Tenemos los mejores abogados, como si fuera eso gratis, porque esos sobrecostos no los vamos a pagar. Ya fallaron el 31 de diciembre, 233 millones de dólares de sobrecostos a favor de Grupos Unidos por el Canal. Pero ¿cómo empieza esto? Pues yo tengo que hacer memoria. Yo empecé desde el 19 de diciembre del 2013 a denunciar lo que se venía. Y dije que se desde la adjudicación de la licitación, aquí vinieron las cosas chuecas. Y lo digo así, chuecas, mal hechas, quizás con qué intención. ¿A quién se le entrega la licitación? A Grupos Unidos por el Canal, formado por una empresa española, otra italiana, otra belga y una panameña. Ganó la licitación, porque tengo que recordar, tengo que refrescarla, por 3.118 millones, 363 millones menos de lo que habían calculado los técnicos del canal. Óigame, si yo calculo una carretera en 10 millones y alguien conservadoramente me dice que es 8, yo tengo que pensar un poco qué pasa. La siguiente, la que quedó en segundo, cotizó 4.185 millones. 1.067 millones más que Grupos Unidos por el Canal. Y esos 1.067 millones es menos de la mitad de los sobrecostos que ya está presentando Grupos Unidos por el Canal. Para que ustedes vean qué mal elegida fue esa licitación. Y la tercera, el consorcio Canal, 5.981 millones, 2.863, que está muy parecida esa diferencia con lo que ya ha pedido el sobrecosto Grupos Unidos por el Canal. Siempre el canal pidió el 50% de fianza para cualquier ampliación o cualquier obra. En esta aceptó 20%. Pero regreso acá, regreso acá. El 31 de diciembre nos desayunamos, a pesar de que él manda una nota informativa que se publica, estoy hablando del administrador, el 4 de enero del 2015, donde nos comienza. Ahora vamos a ver de qué nos hablan esta nota, nada más que voy a decir los títulos. Ya él sabía de que la segunda instancia había fallado a favor de Grupos Unidos por el Canal, de 233 millones y no lo dice en esta nota. Pero fíjense ustedes, de un reclamo de 463 millones en segunda instancia, deciden que deben pagarle a Grupos Unidos por el Canal 233 millones. Lo primero que yo les pregunto, ¿usted cuando va a hacer un reclamo por algo, va a poner la cifra verdadera o va a soplar la cifra? Hay jueces que van a decidir.
usted la va a soplar. Bueno, Grupos Unidos con el canal ha declarado que está muy contento con esa decisión. Allá hay 233 y ya hay decisiones de otros millones anteriores que ahora vamos a comentar. Ahora, expliquemos, es bueno que el pueblo sepa, pues yo quiero ser muy didáctico en esto, las instancias cuando hay estos reclamos. La primera instancia es una oficina que está dentro del canal de Panamá y la manejan los técnicos del canal. Hombre, que aquí hay un sobreprecio de 10 millones, ellos pueden llegar y decir, ¿sabes qué? No son 10, calculamos 5 y ahí muere el reclamo. La segunda instancia, que es la que acaban de perder la ACP con Grupos Unidos del canal, es la que ellos llaman Junta de Resolución de Disputa o Conflicto, que es integrada por un técnico nombrado por la ACP, un perito, la palabra es perito, un perito nombrado por Grupos Unidos por el canal y el tercero nombrado por los dos. Bueno, en ese que tiene la mitad, pongámosle 1.5 cada uno, perdió la instancia ACP. Y todavía están considerando en irse a la tercera instancia, que es el Tribunal de Arbitraje, que si mal no recuerdo es la Cámara de Comercio Internacional de Miami. Óigame, si nosotros teniendo la mitad acá ya nos condenaron. Entonces la gente piensa, no, es que vamos a tercera instancia porque a lo mejor no dan la razón. No, a lo mejor pueden decir 230 y pico no fue suficiente. Hay que pagarle los 400 o los 500 millones que estaban reclamando. Pero nos tienen engañados desde hace muchos años. Yo les voy a leer esto. Miren esto. Son dos párrafos, pero es importante que lo, para que vean cómo están estos sobreprecios, que ya en sobreprecios, por lo menos presentados, no solamente se pasaron a la empresa que cotizó en segundo lugar, sino la que cotizó en tercer lugar. Dice aquí, en la víspera de Navidad, la ACP recibió dos nuevas reclamaciones que suman 743 millones de dólares. Con estos dos reclamos, más otros tres que están en proceso y que ascienden a 1.600 millones de dólares, el monto de las reclamaciones del consorcio alcanza la suma de 2.343 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? Una empresa que cotizó 363 millones menos que lo que calculó el canal, ya tiene sobreprecios por 2.363 millones de dólares. Esto lo había dicho el director de la ASP, nunca lo dijo. Nunca lo. Es más, en esa entrevista que le hace a Tenógenes Rodríguez al día siguiente de que yo le doy la llamada de atención, no solamente demostró prepotencia, sino que demuestra que los panameños somos estúpidos. Y digo inclusive que el canal de Nicaragua él no daba un real por eso y que tenían abogados que estaban pagando abogados. Bueno, ya perdieron una. Dice, fíjense la nota que él manda, que a mí me parece esto incorrecto. Una nota del 31 de diciembre donde ya él sabe el fallo de la segunda instancia, donde el canal de Panamá le tiene que pagar de sobrecosto uno de los 203, aquí no lo menciona, en esta, que sale publicada el 4 de enero, pero que está firmada, creo que es el 31, no, ni siquiera tiene fe, pero sale posterior. ¿De qué habla él? Del proyecto del canal de Nicaragua, donde ustedes los que vieron la entrevista, él dijo, yo no doy un real. Ahora yo voy a explicar qué es, porque hoy van a saber si viene o no viene serio lo del canal de Nicaragua. Habla de la culminación y preparación de las pruebas de ampliación y dice que al cierre del mes de diciembre hay un 85% de avance. Yo pregunto, ¿quién es el perito que ha dicho que hay 85%? Y cada 6 meses nos dicen la ampliación no está, la ampliación se pospone.
Yo me pregunto, ¿quién puede garantizar que hay 85? Habla de los peajes que creo que ahora en estos días se revisaron, agregar valor a la ruta y habla de las relaciones laborales. Según esto que dice aquí, él nada más tiene conflicto con un grupito, y les voy a decir cuál es el grupo, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, porque según él no tiene la aprobación como sindicato. La pregunta que yo le hago al administrador, ¿con qué sindicato del canal usted no tiene problema? ¿Con qué sindicato del canal usted no tiene problema? ¿Qué hace la junta directiva? En el siguiente segmento vengo con la junta directiva de la ASP. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Yo me pregunto, ¿qué dice la junta directiva de esto? Primero, yo tengo dudas de que algunos miembros de la junta directiva tengan la capacidad de entender el problema en que está metido el Canal de Panamá, la ACP, la autoridad del Canal de Panamá. Dudo que tengan la capacidad para entenderlo. No saben absolutamente nada, o no quieren saber, o quieren apadrinar lo que está mal. Ellos van a ser tan responsables como el director, como el administrador general, y tienen que empezar a tomar medidas. Miren, mucha gente no lee estos comunicados. Este es el comunicado más fuerte que yo me acuerde contra un director, contra un administrador, contra un ministro, y muy bien redactado. Y lo voy a leer completo, porque nosotros los panameños, cuando vemos este tipo de cosas, no las queremos ver o nos da pereza verlas, y no sabemos que aquí está el futuro económico de nuestro país. Dice así, y el comunicado es hecho por la Junta Directiva de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Nada más y nada menos. Así dice. Las no tan nuevas ropas del administrador. Voy a leerlo con calma. Ya la Unión de Prácticos del Canal de Panamá advirtió al país sobre la posibilidad de otras sorpresas relacionadas con un proyecto de ampliación ya caracterizado por demora y sobrecostos, y pidió públicamente al ingeniero Jorge Quijano, en su condición de administrador del canal, mayor transparencia e integridad en su gestión. Sin embargo, poca atención hemos merecido, y una vez más las últimas noticias sobre el proyecto de ampliación toman por sorpresa a la nación. Y salió a declarar, porque lo combinamos en este programa, lo que acontece en el proyecto de ampliación es producto de la arbitrariedad con que actúa el ingeniero Quijano, quien ha estado al frente del proyecto desde su inicio, dejando en evidencia su fracaso como gestor público. El proyecto ha sufrido tropiezo tras tropiezo, y en el país se han rehusado a preguntar qué está realmente sucediendo con la ampliación. Pareciera que el hechizo que tiene la autoridad del canal sobre los panameños nos mantiene satisfechos con las migajas de información que el ingeniero Quijano decide darnos en la propaganda que llama reportes de la ampliación, y que no es más que barata propaganda adormecedora de la conciencia nacional. Dichos reportes no sirvieron para evitar el madrugonazo de la primera suspensión de labores por Grupos Unidos por el Canal, pero la nación parecía plenamente satisfecha con un administrador que fue sorprendido por la suspensión de labores. El hecho es que el ingeniero Quijano no fue sorprendido por Grupos Unidos por el Canal,
Por el contrario, él decidió no hacer público lo que acontecía, pisoteando todo vestigio de transparencia y permitiendo así que grupos unidos por el canal sorprendiera a la nación. Ante el chasco que protagonizan hoy el ingeniero Quijano y grupos unidos por el canal, son pocos quienes piden al administrador rendir cuentas de su fracaso de llevar a buen término el proyecto de ampliación. Son pocos quienes exigen explicación de sobrecosto, los cuales podrían alcanzar miles de millones de dólares o sobre demoras y retrasos en la obra no menos oneroso. Son pocos quienes se preguntan si tiene sentido que el canal siga siendo administrado por quien no ha sabido salvaguardar los intereses de Panamá frente al bochornoso actuar de un contratista aprovechado y oportunista. ¿Quién pregunta cómo hoy la nación se convierte en rehén del contratista que la autoridad del canal libremente eligiera entre bombos y platillos? Lo que el país observa hoy es un claro ejemplo de la peligrosa convergencia de la ignorancia sazonado con la soberbia sostenida en la impunidad. El ingeniero Quijano ha sabido ocultar su incapacidad como gestor público tras el espejismo de irreprochabilidad, eficiencia e integridad que sectores de la administración de la actualidad del canal han usado para aprovecharse de los panameños. Pero ningún engaño dura para siempre. El ingeniero Quijano, como el rey de la fábula, hoy el país lo descubre desnudo, sin nada que oculte su despropósito, cuando declara ser portador de los vestidos de la integridad y la eficiencia. Como todo engaño, esto llegó a su fin. Las deficiencias en el proceso de licitación y los surgidos en la administración del contrato para que el proyecto se ciña a lo probado en el referéndum del 2006, el plan maestro y la propuesta de ampliación, nos llevan hoy a un pleito que pone en verdadero peligro los prospectos financieros del Canal de Panamá y sus futuros aportes al Tesoro Nacional. Todo esto antes de que iniciemos la operación del canal ampliado. ¿Existe indicio alguno de la capacidad del ingeniero Quijano? ¿Mejorará milagrosamente cuando el canal ampliado abra con puertas al comercio mundial? ¿Hasta cuándo seguiremos pretendiendo que la administración del canal de Panamá está en buenas manos? El canal de Panamá no necesita un administrador que se hace pasar por mártir, reaccionando con fingida sorpresa una y otra vez ante el actuar del Grupo Unidos por el canal. La nación no necesita un actor que se rasgue las vestiduras y prometa que defenderemos el canal a capa de espada, pero que no es capaz de hacer tal cosa cuando está frente a cámaras y micrófonos. La nación necesita un administrador que tome en serio el proyecto de ampliación y la futura operación del canal ampliado y que entienda que el trabajador canalero es su aliado y no su enemigo. Ante todo, la nación necesita un administrador que actúe con transparencia, que vea a los panameños como sus jefes, no como sus súbditos. El canal de Panamá necesita un administrador que una, no que divida las fuerzas institucionales, que sea buscador permanente de entendimiento entre los colaboradores, no el promotor de discordia y desencuentro. Una persona que crea en el diálogo como vehículo de concertación y no en la imposición. Para infortunio de todos, ese administrador
no es el ingeniero Jorge Luis Quijano. Panamá, 30 de diciembre del 2014, miembros de la Junta Directiva de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, documento original firmado. Mire, esto es para que el presidente de la República tome acción. Por supuesto que tiene que tomar acción y la Junta Directiva. Acaba de venir un catástrofe, pero fíjense lo peor. El ingeniero, si quiere rebatir o contestar toda esta cosa, esta tribuna está abierta para el momento que él quiera. Pero con nuestras preguntas, no con preguntas filtradas, como se la hace a otros medios. Con nuestras preguntas. Y él dirá, tendrá la capacidad de decir esto es falso, esto no es falso. Pero además, él ha dicho que el canal, que ahora la nueva, nos asegura, es que cada vez que sale nos asegura una fecha nueva, que va a estar en el trimestre, en el primer trimestre del 2016. Ponga la cantidad que usted quiera, administrador, no va a estar en el primer trimestre del 2016 y usted lo sabe. Ahora, en el siguiente segmento vamos a conocer qué está haciendo Nicaragua con su canal. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. ¿Qué está haciendo Nicaragua con su canal? El administrador Quijano, en la entrevista que le hizo Atenógeno Rodríguez, dijo que él no ponía 5 centavos por el canal de Nicaragua. Según él, eso va a ser un fracaso. Pero es que se olvida, no son los nicaragüenses los que lo están haciendo. Lo está haciendo una de las potencias más grandes del mundo. A lo mejor el interés ni siquiera es comercial, es geopolítico. Sin embargo, porque son los chinos. Y quiero hacer este parangón. Miren, si usted tiene un restaurante de una comida sana especial que es única en Panamá, y ese restaurante ha sido el mayor aporte a los ingresos familiares, y mañana usted escucha que un vecino quiere poner un restaurante similar, lo menos que usted debe hacer es prepararse, ser lo suficientemente eficiente para que esa competencia le cueste trabajo para competir. Yo tengo información que de errores de esa ampliación es que ha surgido por parte de los chinos la posible construcción del canal de Nicaragua. Pero vamos a ver, es un documental hecho en Nicaragua y para que ustedes vean toda la firma, toda la asesoría, inclusive norteamericana, europea, para la construcción del canal de Nicaragua. Y nosotros acá van 5 o 6 años y no terminamos nuestra ampliación. Y para el administrador, no, esto no va a pasar, esto no se... ¿Y si pasa? Ahí lo van a ver ustedes y los dejo con esa preocupación. Y lo hago como panameño, porque creo que los panameños nos merecemos la verdad. Vamos a verlo. Con el descubrimiento del nuevo continente y la apertura de las nuevas líneas de navegación hacia el oriente en el siglo XV, el comercio de la humanidad ha entrado a la época de la globalización. Con el desarrollo de nuevos medios de transporte como los barcos de vapor, el comercio marítimo se ha desarrollado rápidamente hasta ocupar una posición dominante e irreemplazable en la economía mundial. Según las estadísticas, en 2003 el volumen de comercio global alcanzó 34,7 billones de dólares norteamericanos, de los cuales 90% se ha realizado por transporte marítimo, representando 9.600 millones de toneladas. Con los objetivos de reducir la distancia de navegación marítima, bajar los costos de transporte y mejorar la eficiencia y seguridad de la navegación, la humanidad nunca ha dejado de buscar las líneas más cortas y fáciles de navegación. Gracias a los esfuerzos continuos de generaciones, se han logrado abrir los canales de Suez y de Panamá, conocidos como 2 de las 7 maravillas de ingeniería del mundo. El canal de Suez es conocido como la garganta de los europeos, porque es la arteria del tráfico que conecta los 3 continentes, Europa, Asia y África,
Gracias a este canal que mide 193,3 kilómetros de longitud, la ruta del comercio marítimo entre Europa y Asia se ha reducido en cerca de 10.000 kilómetros, pues evita tener que contornar el Cabo de Buena Esperanza en África. El canal de Panamá, de 81,3 kilómetros, es denominado la columna vertebral de los americanos. Uniendo el Atlántico y el Pacífico, el canal de Panamá permite a los buques navegar entre las costas oriental y occidental de Estados Unidos sin contornar el Cabo de Hornos en Sudamérica, y como consecuencia se disminuyen unos 15.000 kilómetros de navegación. Además de su gran valor en el transporte marítimo, los canales de Suez y de Panamá han desempeñado un papel importantísimo en las actividades del comercio global y han promovido enormemente los contactos amistosos entre pueblos del mundo, contribuyendo así de forma extraordinaria al desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, limitados por las condiciones históricas y geográficas y por el nivel técnico, los canales de Suez y de Panamá ya no pueden satisfacer la creciente demanda de la navegación mundial, ya que son incapaces de permitir el paso de barcos gigantes. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico, es imperativo desarrollar y construir un canal transoceánico de alto nivel. El 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó el proyecto de construir un canal interoceánico propuesto por el gobierno para el beneficio del mundo y la prosperidad de la economía nacional. El sueño centenario del canal del pueblo nicaragüense se convertirá en realidad. En base de detalladas investigaciones y estudios, HK Nicaragua Canal Development Investing Company Limited llevó a cabo varias negociaciones pragmáticas y eficientes con el gobierno del país centroamericano. Ambas partes suscribieron el Acuerdo de Cooperación Estratégica el 6 de septiembre de 2012 y un documento para el cumplimiento total de dicho acuerdo el 31 de octubre del mismo año. El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó un acuerdo comercial exclusivo para el desarrollo del canal nicaragüense, el cual otorga al grupo HKND el derecho exclusivo para planificar, diseñar, construir, operar y administrar el canal y otros proyectos potenciales en un plazo de 100 años. El 14 de junio de 2013, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente del grupo HKND, Wang Jin, sostuvieron una conferencia de prensa conjunta en la cual informaron al mundo sobre el inicio del proyecto del Gran Canal de Nicaragua y firmaron el acuerdo comercial exclusivo para el desarrollo de dicho canal. El 7 de julio de 2014 se aprobó por unanimidad el informe sintético sobre el canal de Nicaragua del grupo HKND por la Comisión de Desarrollo del Proyecto del Gran Canal de Nicaragua. Esto marca oficialmente el cumplimiento de lo planificado en el proyecto, la fase más importante del estudio de viabilidad del Gran Canal, lo que establece una base sólida para los trabajos posteriores. El grupo HKND excavará en Nicaragua un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico durante un plazo de 5 años. Dicho canal empezará en el río Punta Gorda del lado del Mar Caribe, pasará por Atlanta y entrará al lago de Nicaragua por el río Tule, luego pasará por Brito por el río Las Lajas y el Istmo de Rivas. Según la planificación, la anchura de la vía fluvial será de entre 230 y 520 metros. La anchura fluvial de la esclusa será de 75 metros, con una profundidad de 27.6 metros. Tendrá una profundidad de calado de 23 metros, la longitud total de 276 kilómetros, cuyo calado máximo llegará a 400.000 toneladas. Será más ancho, más profundo y con mayor calado que el canal de Panamá ampliado, que tiene 55 metros de anchura fluvial de esclusa, 18.3 metros de profundidad, 16.6 de profundidad de calado y 150.000 toneladas de calado máximo. La inversión total del canal de Nicaragua alcanzará los 50.000 millones de dólares estadounidenses. El grupo HKND desarrollará una zona de libre comercio a nivel mundial en Brito, ubicada en la desembocadura del canal en el Caribe. En la zona, que estará abierta a los países americanos, europeos y africanos, las importaciones y el tránsito de mercancías serán libres de impuestos y de restricciones de cuotas. Más de 5.000 empresas de importación, comercio de tránsito, fabricación, procesamiento, exposición, transporte fluvial, logística, almacenamiento, banca y seguro, entre otros sectores, se establecerán en esta zona de libre comercio mundial para integrar sobre la base del transporte por el canal una completa cadena industrial, especialmente de industrias de finanzas y servicios.
La entrada en servicio del Canal de Nicaragua promoverá sin duda alguna un desarrollo sin precedentes para Nicaragua y otros países centroamericanos en la navegación fluvial por canales, la zona de libre comercio, las finanzas, el turismo y la energía, entre otros. Se estima que al ponerse en servicio el Canal de Nicaragua, más del 90% de los barcos que naveguen entre el Pacífico y el Atlántico no se verán obligados a utilizar la vía del Cabo de Hornos, sino que pasarán por dicho canal directamente. De esta forma, un petrolero de gran porte que va desde Venezuela hasta China reducirá el tiempo de viajes en 2 meses y una considerable cantidad de costos. El volumen anual de transporte por el Canal de Nicaragua alcanzará los 700 millones de toneladas, lo que representa un 8% del transporte marítimo del mundo. Si se cobra una tarifa de $6 norteamericanos por tonelada, el ingreso anual del canal sobrepasará los $4,200 millones. Además, el funcionamiento del canal creará 40,000 puestos de trabajo al año. El 7 de febrero de 2013, el grupo HKND suscribió el acuerdo de cooperación estratégica con la Corporación de Construcción Ferroviaria de China. El presidente de CRCC, Meng Fengchao, y el director ejecutivo Chao Kuan-fa expresaron: siendo uno de los mayores contratistas de obras del mundo, CRCC cuenta con un promedio de renta anual superior a $100,000 millones. Nos honra poder ofrecer servicios integrales al proyecto del Canal de Nicaragua. No defraudaremos la confianza y la esperanza que ha depositado en nosotros el grupo HKND y haremos todos los esfuerzos posibles para asegurar la entrada en funcionamiento en tiempo del canal. El 2 de julio de 2013, el grupo HKND suscribió el acuerdo de cooperación estratégica con el grupo de maquinaria de construcción de Shuzhou, el número uno de su tipo en la industria nacional y con una renta anual de más de $100,000 millones. Su presidente Wang Min expresó: concentraremos toda la sabiduría y la fuerza del grupo y proporcionaremos todos los recursos de ingeniería y maquinaria necesarios con el fin de impulsar el progreso firme y estable del proyecto del Canal de Nicaragua y apoyar al grupo HKND en realizar su gran proyecto del canal. El 30 de julio de 2014, el grupo HKND firmó un convenio de cooperación estratégica con China Keqiaopa Group Corporation, que posee una gran potencia y tecnología avanzada en el campo de la ingeniería y construcción internacionales. Ambas partes cooperarán plenamente en la construcción de obras y el capital del proyecto del canal. El director de China Keqiaopa Group Corporation, Nie Kai, manifestó: prestaremos todo el apoyo al proyecto del Canal de Nicaragua, impulsando junto al grupo HKND el desarrollo exitoso del proyecto del canal. Actualmente, en torno al proyecto del Canal de Nicaragua, el grupo HKND ha reunido a un equipo experimentado de nivel internacional, en el que figuran el señor Bill Wild, reconocido líder de la industria de ingeniería y construcción a nivel global, quien ha sido contratado como asesor principal del proyecto. La compañía británica ERM, que ofrecerá servicios de consultoría ambiental, McKinsey & Company, que proporcionará servicios completos de consultoría comercial, Kirkland & Ellis International LLP, para proporcionar apoyo legal en todos los ámbitos. Se ha establecido un comité de diseño compuesto por China Railway Sichuan Survey Design Group Company Ltd., Changjiang Survey Planning Design and Research Company Ltd., CCCC Second Harbor Consultants Company Ltd., Civil Aviation Engineering Consulting Company of China, entre otras compañías. Todo el equipo está trabajando arduamente por la exitosa culminación del proyecto del Gran Canal Nicaragüense. Nos esforzaremos por mejorar el bienestar y fortalecer la amistad entre los pueblos orientales y occidentales para promover la felicidad, la paz de la humanidad y el desarrollo mundial.